Oh, ¡Me vengo! Muy buenas, fanáticos del wrestling. No sabéis lo contento que estoy. Uf, demasiada alegría. Bien, no a ver el resumen de SmackDown 15 de septiembre de 2023. El show comenzaba con Pat McAfee haciendo una aparición sorpresa en WWE. Este da la bienvenida a los fanáticos, pero Austin Theory lo interrumpe. Este le dice que no es SmackDown, sino que es Austin Theory Live y comienza a burlarse del exjugador de fútbol americano. Entonces Pat McAfee le dice que ese no es su show, sino que es el show del pueblo. Y quien regresa, señores, es el campeón del pueblo, la piedra, el 10 veces campeón de WWE, el hombre más electrizante del entretenimiento deportivo, una de las caras de la era de la actitud, la roca. Madre amor hermoso, no sabéis, no sabéis de verdad lo contento que me dejó este momento. The Rock regresa a WWE de manera totalmente sorpresa, ningún medio lo reportó, no hubo rumores ni nada al estilo. The Rock tras cuatro años sin aparecer en la WWE al fin regresaba, no lo veíamos desde el debut de SmackDown en Fox en el año 2019. En serio, me llenó de alegría. Justamente estos meses he estado viendo muchos clips de la era de la actitud para la Retro Reviews, ya que aparte de los pay-per-views veo los shows semanales y me queda fascinado al ver las promos y los combates de La Roca. Decía, wow, qué electrizante es este hombre y ojalá verlo de vuelta. Y así de la nada regresó el día de ayer. Fue un momentazo, el público enloqueció, La Roca obviamente recibió una ovación gigantesca, Tomó el micrófono y dijo: Finally, The Rock has come back to Denver. Su clásica frase. Seguidamente, Austin Theory quiso interrumpirlo, pero La Roca lo mandó a callar. Entonces, Austin lo trolearía con su clásica frase diciéndole: It doesn't matter what The Rock says. It doesn't matter what the entonces, la roca se lo tomó personal, le dijo que lo que él dice sí importa de verdad. Comentaría que el teorías es un asshole y mandaría a la fanaticada a hacer el cántico: You are an asshole. Are... Lo peor de todo es el equipo de producción de WW censurando la palabra asshole. No sé por qué se han vuelto tan sensibles. Digo, entiendo que la sociedad ha cambiado, pero tampoco es que esté diciendo murder, suicide o palabras duras. No, está diciendo simplemente asshole. Pero bueno, en fin, es lo que hay. El público no pararía de insultar al Teorías. Este se puso de mala hostia y comenzó a pegarle a la roca, pero este último contraatacó, aplicó su mítica Spinebuster. Y joder, no sabéis lo mucho que esperé para ver esto en vivo. La roca mira al pueblo, tira la codera al pueblo. Pueblo, ah, bueno, no, perdón, que no tenía codera. Igualmente, y aplica el codazo del pueblo. Un momentazo, y luego incita a Pat McAfee para que haga la misma movida. ¡Qué gustazo ver a la roca de vuelta en televisión! El hombre más electrizante del entretenimiento deportivo. Da igual en qué año estemos, cada vez que escuchemos el tema de la roca, enloqueceremos. Y además, esta no fue su única aparición, ya que más tarde en los bastardos. Se encontró con su gran amigo enemigo, el rapero mayor John Cena. Pero qué momentazo, Dios, demasiado sexo. ¡Sexo! John Cena le dijo que estaba bienvenido y ambos hombres se dieron un cálido abrazo. ¡Qué momentazo! Oye, tenemos que agradecer a Más No Poder a la Huelga de Hollywood, ya que gracias a ello hemos tenido a La Roca y a John Cena este año de vuelta en WWE. Y vamos, a mí como fanático de la lucha libre, no me importa para nada que la Huelga de Hollywood continúe con tal de ver a La Roca y John Cena en televisión. Ay, ¡Qué alegría! Entonces, en la primera lucha de la noche, el talento personificado, AJ Styles se enfrentó al campeón en pareja sin discutido Finn Balor, quien salió acompañado del campeón norteamericano de NXT, mini Misterio y el señor dinero en el banco, Damian Priest como no, estos dos ahí estuvieron tocando las narices nada más sonar la campana y gracias a ello, Finn tomó la ventaja inicial, pese a ello AJ no se quedó de brazos cruzados y respondió con cierta ofensiva, por mitad de la lucha el señor dinero en el banco volvió a interferir a unas Sí, AJ Style siguió en pie. Este hizo una Style Class afuera del cuadrilátero y buscó la misma movida, pero el día de las interferencias volvió a tocar las narices, así que el árbitro los expulsó del combate. Al final, AJ buscó la Style Class. Pero Jimmy Uso lo distrajo Y Finn Balor aprovechó para cubrirlo Y así llevarse la victoria por la cuenta de tres Sinceramente ambos pueden ofrecer algo mejor Pero quedó a segundo plano Ya que lo importante es que la rivalidad Entre el fenomenal y Jimmy Uso continúa Se está rumoreando que el fenomenal Se enfrentará al jefe tribal en noviembre En el evento de Arabia Saudita Quran Yul A mí eso me parece una magnífica idea Ya que no vemos a AJ Styles en el panorama titular desde hace mucho tiempo y daría un gran combate ante el jefe tribal. Después del combate, Finn Valor conversa con Jimmy Uso con acento de barrio, My Dog, y le propone unirse al Día de las Interferencias junto a su hermanito Jay Uso. Sin embargo, Jimmy Uso no responde a dicha oferta, ya que con su hermano Jay en la actualidad no sea bien. Y madre mía, vaya quebradero de cabeza lo que es en la actualidad el linaje. Tras ello, la LWO entró en escena. El campeón de los Estados Unidos, Rey Misterio, diría que está muy orgulloso de representar a la facción como campeón. Y Santos Escobar propondría una lucha ante él por dicho cinturón, ya que su sueño es enfrentarse al enmascarado. Al principio, Rey duda, pero luego acepta la propuesta de Santos Escobar. Sin embargo, son interrumpidos por Bobby Lashley y su banda, los Street Pro. Los afroamericanos empiezan a meterse con los latinos y Cruz del Toro y Joaquín White lo retan a una lucha en parejas, aunque... Más que una lucha, fue un segmento, creo que no duró ni un solo minuto, ya que sonó la campana y al de nada Montes y Angelo Dogi remataron a Joaquín Wild y se dieron la victoria por la cuenta de tres. Una vez finalizado el combate, Bobby Lashley mandó a los Street Profits a seguir atacando a los latinos hasta que Santos Escobar los sacó afuera del cuadrilátero. Yo sigo sin entender qué rayos son los Street Profits, ya que cuando hacen su entrada lucen como Faces, porque el público los ovaciona y actúan de buena forma, pero cuando comienzan a luchar pasan de faces a heels, ya que luchan de forma agresiva con cierta astucia. En lo personal, me gusta el stable de Bobby Lashley y su banda, pero creo que ya es hora de que hagan algo importante más allá de los segmentos que vamos a llamar en televisión. Posteriormente, A. Knight se enfrentó al Miss mano a mano, que era la revancha de su lucha de. Back. Comenzó con mucho forcejeo. Elena luchaba de forma limpia, pero el Miss recurría a la astucia y hacía lo posible para tomar ventaja. Pese a ello, Elena Knight aplicó una Power Slam, luego una Neckbreaker... posteriormente se lanzó desde el filo del Ring sobre su rival. Luego el Miss le metió un rodillazo en el estómago. Elena logró lanzarlo contra el esquinero y le aplicó otra Neckbreaker... Y mientras el árbitro Chan Robinson estaba distraído, el Miss le haría un piquete de ojos a su rival. Luego lo patearía en la cara. Pero L.A. Knight se irá recuperando poco a poco. Aplicaría una DDT y buscaría su finisher, pero el Mish lo evitaría. Este ejecutaría una Codebreaker, pero L.A. Knight seguiría en pie. Y al final, la mega estrella remató a su rival con el BFT Hizo la victoria por la cuenta de 3 Un gran combate entre ellos dos. Sí que fue más entretenida la lucha de Payback, más que nada por cuestiones de tiempo, ya que este fue más corto. Aún así, ambos hombres cumplieron. Y bueno, tras la lucha, L.A. Knight tomó el micrófono y dijo que estaba. En busca de oro Y que le daba igual si era el campeón mundial Peso pesado Seth Rollins Si era el campeón intercontinental Gunta Si era el campeón estadounidense Rey Misterio O si era el campeón universal Indiscutido Roman Reigns ¿Por qué? Porque él es El A-Knight Yeah, como de costumbre, una gran promo por parte de la Mega Estrella. Y espero que pronto tenga una oportunidad titular, que ya es hora. En los bastidores, solo Sikoa, tras observar la promo de L.A. Knight, dice que quiere enfrentarlo. Pero Paul Heyman lo tranquiliza y le dice que solamente puede seguir órdenes del jefe tribal. Sin embargo, solo Sikoa no le hace caso. Mientras tanto, Adam Pearce se encuentra con Pretty Deadly y les dice que el hombro de Elton Prince ya está sanado y que no entiende por qué está en silla de ruedas, ya que puede luchar de nuevo. Sin embargo, el Tom Prince le dice que aún no está listo y su compa Kit Wilson le pide tiempo para hacer un régimen de entrenamiento. Luego, Dakota Kai informa a su compañera Bailey que se tiene que enfrentar a Asuka, ya que Ioskai estará ausente esa noche. Entonces, justo seguido, Bailey se enfrentaba a Asuka mano a mano en el último combate de la noche. Como era de esperarse, la japonesa dominó gran parte de la lucha. Esta aplicó una Missile Drocking desde la tercera cuerda luego una suplex alemán, posteriormente una code breaker desde la segunda cuerda y la iba a rematar con una palanca al brazo, pero Bailey la sacó afuera del cuadrilátero. Entonces, de repente Sochi Blagert espantó a Bailey apareciendo en la primera fila. ¡Ah! Bailey obviamente se asustó y Asuka aprovechó para así llevarse la victoria por la cuenta de 3. Antes de continuar, os quiero recordar que si queréis comprar productos oficiales de WWW, como camisetas, gorras, campeonatos, figuras de acción y demás, tenéis mi enlace de afiliados en la descripción del vídeo. Si algún día os apetece comprar algo y lo hacéis a través de mi link, me apoyáis muchísimo. Y bien, este SmackDown culminaba con el segmento entre Grayson Waller y John Cena. Grayson lo catalogaría como el mejor de todos los tiempos. John Cena haría su entrada para la moción de la fanaticada y Grayson Waller estaría durante todo el segmento metiéndose con él. Lo tacharía de egoísta por querer quitarle tiempo en pantalla a otros talentos. Luego recordó cómo el Teorías lo venció en WrestleMania, así que John Cena se puso de mala hostia y se quitó la camiseta en busca de pelea. Sin sin embargo, Jimmy Uso lo interrumpiría, le quitaría el micrófono a John Cena y le diría que nadie lo quiere ver en la WWE y le pediría por favor que se marchara del cuadrilátero y que no intentara ridiculizarlo de nuevo. De repente, ahí apareció Solo Sikoa. Aparentemente iba a golpear a Jimmy Uso pero, pero terminó atacando a John Cena Jimmy Uso de repente se mostraba amigable con solo Sikua pero este no le hacía ni puto caso Y al final ahí salió AJ Styles para atacar a Jimmy Uso pero solo Sikua lo terminó golpeando Pero de la nada John Cena reapareció y le aplicó el Five Knuckle Shuffle a Jimmy Uso Uso. Seguidamente le voy a aplicar el ajuste de actitud, pero Solo Sikoa lo evitó y ahí finalizó el segmento. Entonces, por lo que vemos, Jimmy Uso sigue junto a Solo Sikoa y Paul Heyman. Seguirán estirando a más no poder la historia del linaje. Con esto de la huelga de actores de Hollywood, yo no descartaría la posibilidad de ver a John Cena en el evento su series para la lucha de Wargames, haciendo equipo con AJ Styles, Cody Rhodes y compañía. Ante quizá el linaje y el día del juicio, quién sabe. Asgorn finaliza este programa, que lo califico con un 9. Hasta aquí el ansi resumen del Smackdown de anoche. Como siempre os invito a escribir vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si os gustó el vídeo, dejad un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo.